a la huerta de Michael en casa. Ayer estuvimos haciendo unos trabajos en las tomateras, podándolas, sacándole los chupones, mirando cómo estaban, revisándolas de alguna plaga que puedan tener o hongos. Y justo que hoy hace mes y medio que las pasamos del semillero a la huerta, queremos dar un paseo por las plantas de tomate o las tomateras y mostrarles cómo van. Así que vamos a mirarlas. Ahí vemos que ya tienen unos tomates grandecitos. Este es tomate americano. Están muy sanas las plantas. Le hemos estado sacando los chupones, como se ve por ahí. Ahora si se ve alguna que se vea mejor, le mostramos. Están llenas de flores. Ahí le sacamos también los chupones. Vemos que están muy cargadas. Así que vamos a meternos para acá adentro. Vamos a irlas mirando. Impresionante el olor que tienen a tomate las plantas. Despiden mucho olor. Aunque no tienen los tomates rojos ni nada, la misma planta tiene olor a tomate. Ahí tenemos tomate perita. Un mes y medio tienen estas plantas, vemos que están muy grandes. Es muy fácil plantar tomate. Tenemos varios videos en nuestro canal de cómo hacerlo, cómo cuidarlas. Vemos que las hojas están muy sanas. Tienen mucha carga por ahí. Tienen más para ahí abajo, que tienen un racimo muy grande. Acá tenemos otra, que es de tomate perita. Esperamos que se vea bien ahí. Ahí tenemos otra, que esta planta es una de las más chicas, pero está muy cargada de tomate. Vemos que tiene bastante para ahí. Para ese lado están chiquitos. Son plantas nuevas, tienen solo mes y medio de plantada. Ahí tenemos más. Esta planta de tomate, por ejemplo, dio los tomates ahí, siguió la rama que tiene los tomates enganchados ahí creciendo y tiene más flores y más tomates. Como que se hizo otra planta nueva ahí de la misma rama que están los tomates. Ahí tenemos otra. Acá tenemos otra que tiene mucho follaje. Estas están más resguardadas, están contra el muro. Vemos que tienen bastante follaje, pero igualmente no dejan de tener tomate, ya que si nos fijamos, ahí tiene unos cuantos tomatitos americanos. Ahí tenemos otra planta. Vamos a dar la vuelta si las vemos del otro lado. A ver si nos molesta la sombra, lo que hay sol. Quisimos hacerlo con sol este video porque se aprecia mucho más, se ve mucho mejor. Ahí vemos que tienen bastante tomate. Tenemos un video en el canal acerca de un fungicida casero para curarlos, también cómo podarlos, así que los invitamos a que pasen por el canal, se fijen, vieron, y acá vamos a hacer un ejemplo cortito. Acá vemos que tiene un chupón la planta, este. Entonces simplemente hacemos así, sin miedo, se lo cortamos, no es la hora esta de cortárselo, se lo sacamos, queda el corte limpio y acá tenemos el chupón que le sacamos. Nunca lo hagan a esta hora, esto es solo para mostrarles. Háganlo de tardecita o de noche, así la planta no sufre, se cicatriza bien. Bueno, ahí tenemos más. Acá tenemos más tomates. Así que este video era cortito y queríamos mostrarles eso. ¿Cómo va la evolución de los tomates? Mes y medio tiene. Nos vemos en el próximo video, que lo vamos a subir el día martes. Hoy estamos a viernes, este es el video del viernes. Tenemos que irnos acostumbrarnos a subir los dos videos que prometimos por semana. Así que esperamos que les guste. Y cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier sugerencia, la dejan abajo del video, ahí en los comentarios. Y será hasta el próximo video.